La automoterapia mayor consiste en la extracción de sangre del propio paciente en cantidades que oscilan entre los 100 a los 250 mililitros, los cuales son mezclados con ozono. Es importante destacar que el volumen del gas utilizado en la operación no debe exceder la cantidad extraída. Se ha postulado que los mecanismos de acción del ozono están relacionados con la generación de productos secundarios y a su selectiva interacción con los doble enlaces carbono-carbono de los compuestos orgánicos presentes en los fluidos biológicos como la sangre y que le confieren sus propiedades terapéuticas. El ozono se disuelve en el agua del plasma e inmediatamente reacciona con compuestos antioxidantes, proteínas, carbohidratos y preferentemente los ácidos grasos poliinsaturados que se encuentran en un porcentaje elevado en los fluidos y estructuras celulares del organismo. En estas reacciones se generan peróxidos orgánicos, peróxidos de hidrógeno, ozónidos y aldehídos, los cuales en cantidades adecuadas y controladas ejercen diferentes acciones biológicas que le confieren al ozono sus propiedades terapéuticas. Estas propiedades terapéuticas del ozono las podemos mencionar de la siguiente manera. Mantienen el balance redox celular. Interviene en la liberación de autacoides. Mejora el metabolismo del oxígeno. Modula el sistema inmunológico. Es un germicida de amplio espectro y, lo más importante, regula nuestro metabolismo. El ozono médico ofrece a los organismos vivos aerobios protección contra las perjudiciales oxidaciones provocadas por los radicales libres. Esto puede ser conducido por el envejecimiento o la enfermedad. Vemos entonces que es capaz de revitalizar y estimular procesos enzimáticos naturales, vitales, protectores y antirradicálicos de las células, además de activar el sistema retículo endotelial. Algunas de las enfermedades que podemos tratar con la automoterapia mayor están la artritis, la fibromialgia, el cáncer, el pie diabético, el lupus, la diabetes, la arteriosclerosis, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, asma, glaucoma, psoriasis y sida entre las más comunes. ¿Las personas sanas pueden someterse a la automoterapia mayor? El ozono mezclado con la sangre puede ser utilizado como terapia antienvejecimiento al actuar directamente sobre la producción de radicales libres que son mencionados como principal factor desencadenante de daño celular y por lo tanto de las enfermedades y el envejecimiento. ¿Cuáles son las contraindicaciones de esta terapia? El hipertiroidismo con nódulos activos, el favismo, la hemofilia o los trastornos de la coagulación, fiebre, el estrés oxidativo grado 4 y el embarazo. En el SIOM, el esquema utilizado es de 10 a 15 sesiones de sangre. En definitiva, la automoterapia mayor es una terapia confiable, segura y de fácil aplicación, siendo un coadyuvante excelente para toda terapia médica. Acérquese al Centro de Ozonoterapia. Centro Integral de Ozonoterapia Médica en Guadalajara, Jalisco, México.